Shalom Ubraja, mis queridos. El Mavit Rabbi Moshe Mitrani, de Trani, en su obra magnífica llamada Beit Elohim, específicamente en el Sha'ar HaTeshuvah, capítulo 6, plantea la importante pregunta sobre el estatus del arrepentimiento genuino de un pecador si luego reincide en la ofensa. Muy a menudo nos arrepentimos sinceramente y confesamos nuestra mala acción y nos comprometemos a no repetir nunca el acto pecaminoso, pero en algún momento nos encontramos rompiendo nuestro compromiso y violando la transgresión nuevamente. La pregunta es, en este tiempo que se nos acerca todo el Elul con su Teshuvah y los 10 días de Teshuvah a partir de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, ¿esto hace que el arrepentimiento carezca de sentido retroactivamente, demostrando que el compromiso no fue sincero? ¿O fue el arrepentimiento suficiente para lograr la expiación por la mala acción y la repetición del acto se considera como una nueva ofensa separada? El Mavit, Rabbi Moshe de Trani, escribe inequívocamente que quien se arrepiente sinceramente y hace un compromiso de todo corazón para evitar la transgresión en el futuro, logra una expiación completa, incluso si luego repite la transgresión. Y él extrae la prueba de un famoso pasaje de la Gemara de Ta'anit, que estudiamos en su momento, que compara el arrepentimiento con la inmersión en una mikvé, en un baño ritual. La Gemara comenta que si una persona confiesa sin arrepentirse, hace el bidui, pero no hace jaratá, teshuvá, confiesa, es decir, confiesa haber actuado mal, pero no decide evitar la mala acción en el futuro, entonces es como una persona que se sumerge en una mikvé mientras sostiene un reptil o un cadáver de algún animal que transmite tumá, impureza. No importa cuántas veces se sumerja esa persona, no se despojará de su estado impuro hasta que arroje lo que tiene en mano. Del mismo modo, si una persona no decide cambiar su conducta, su confesión no tiene sentido y no gana la expiación. Pero, una vez que una persona se arrepiente genuinamente, escribe la Gemara, se considera que arrojó ese reptil, ese cadáver de su mano y luego se sumergió, de modo que su inmersión es efectiva. El Mavit, Rabbi Moshe de Trani, insisto, señala que si ampliamos la analogía de la Gemara, podemos comparar a alguien que repite su ofensa después de su arrepentimiento sincero con alguien que entra en contacto con un cadáver por segunda vez. Hablamos de un reptil que impurifica las manos después de haber alcanzado la pureza a través de la inmersión. Claramente, en tal caso, la persona es considerada impura no retroactivamente desde el momento en que tocó ese cadáver, ese reptil por primera vez, sino solo desde el momento en que tocó ese cadáver por segunda vez. De la misma manera, escribe el Mavit, alguien que se arrepintió genuinamente y luego repite la ofensa que considera que ha pecado nuevamente, y su arrepentimiento por la transgresión inicial todavía se considera efectivo para lograr la expiación. Uno puede, al menos a primera vista, cuestionar el intento del Mavit de probar su postura a partir de la analogía que hace el Talmud. Un argumento para descalificar retroactivamente el arrepentimiento de un pecador después de que se repita la ofensa se basa en el hecho de que la segunda ofensa quizá refleje una deficiencia fundamental en el arrepentimiento inicial. Una vez que el ofensor repitió el pecado después de supuestamente arrepentirse, debemos concluir que su arrepentimiento no fue sincero y de todo corazón, y por lo tanto se lo considera retroactivamente carente de sentido. Esta persona se sumergió, confesó, pero en realidad no tiró el cadáver, no se despojó de aquello que lo hacía impuro. ¿Cómo entonces podría el Mavit, el rabino de Trani, hacer esta comparación entre la ofensa repetida después del arrepentimiento y el contacto con la impureza después de la inmersión? ¿Cómo prueba el comentario de la Gemara que la ofensa repetida no socava el valor del arrepentimiento inicial? La respuesta, mis queridos, se encuentra en los comentarios de Rashi
a la discusión de la Gemara en que el Mabit de hecho cita en este contexto. Al explicar la referencia de la Gemara al caso de un pecador que confiesa pero no se arrepiente, Rashi da el ejemplo de un ladrón que confiesa pero no devuelve los bienes robados. El proceso de arrepentimiento incluye reparar el daño causado por el pecado siempre que esto sea posible. Confesar un pecado sin tomar medida para revertir el daño es similar a sumergirse mientras se sigue agarrando ese cadáver, ese animal, ese reptil, y esto es ineficaz y sin valor. Sin embargo, el Mabit señala que, en otros casos, cuando no hay ningún daño tangible causado por el pecado de uno que se pueda reparar, todo lo que se puede esperar es el deseo genuino de no repetir la ofensa. Rashi dio el ejemplo específico de un ladrón, porque cuando se trata de pecados que no tienen un daño tangible que reparar, el arrepentimiento sincero y la resolución califican como arrojar el cadáver, quiere decir desprenderse de aquello que me impurifica, de modo que la inmersión, el arrepentimiento, es válida. El hecho de que Rashi haya recurrido a este ejemplo particular de un ladrón que confiesa pero que se queda con los bienes robados, demuestra que de lo contrario, cuando no hay una rectificación práctica que hacer, el remordimiento sincero califica como librarse de su impureza y la inmersión es por lo tanto válida incluso si la impureza resurge posteriormente a través de la repetición del acto prohibido. Mañana, Erev Shabbat Kodesh, vamos a cerrar un poquitito esta resolución que genera el rabino de Trani y que Rashi nos viene también a iluminar en la Gemara. Gracias por acompañarnos. Shana Tová, un boreje para todos ustedes.